Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? How was your Monday? How was your Monday? Was it a good Monday? So-so? A bad Monday? A good Monday? How was your day? Okay, no comments. Only Canelo is participating. Okay, so we're going to start today. We have a review. I hope that you have completed the platform. Teníamos que tener la plataforma completada para hoy. Recuerden, la sección 1 lo vamos a revisar en clase. Los ejercicios de la sección 1, pero para comenzar vamos con las primeras dos páginas de la guía que les mandé, son las paginitas que quedaron pendientes de la guía de la semana pasada y lo que decíamos que íbamos a repasar para practicar más, que eran los possessive adjectives y también un poco de estructura de cómo hacer oraciones, preguntas con el verbo be. Así que vamos a empezar. Gracias a todos por estar a tiempo. Tenemos 13 conectados. Creo que hay algunos que ahorita vi que escribieron en el chat, pero pues, bueno, en su momento voy a contestarles. A un par que no van a poder estar hoy en clases y los demás no sé cómo oyentes, algo así. Let me share screen with you. Okay, first thing we have a numbers because we're going to use that to give our personal information such as phone numbers. Sometimes we include numbers in our email addresses. So in order to give personal information, we use the verb be, and this is part of our contents for today. So we're going to start with the numbers. I'm pretty sure that you know the number from 1 to 10 or from 0, but there's some important thing here, some important information that I'm gonna share with you. So first we're going to listen to the audio from numbers, and then we're going to discuss a couple of things about this. So let me share some with you so that you can listen to the audio. Remember that you can practice. You can repeat at home. Microphones off. It's okay. Vamos a repetirlos. Pueden repetir en la casa. Estoy casi segura que ya saben los números. Pero aquí hay algo bien importante que es como el zero, que es el número cero, se puede decir oh. That's an important thing. I creo que eso. Tal vez algunos pocos ya lo sabían, otros no, pero ahora ya lo saben. Voy a compartir sonido.
And you can repeat at home. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so you just listen to the audio, acaban de escuchar el audio, y pues como les mencionaba, ¿verdad? Esto es solo para hacerles mención, ¿verdad? De que el zero se puede decir como zero o se puede decir oh. Cuando estamos dando información personal, como número de teléfono, algunas direcciones de correo electrónico también incluyen números, eso es importante, pues tener en cuenta también que el zero se puede decir o. How to say an email address in English? That's algunos caracteres comúnmente utilizados en direcciones de correo electrónico. Por ejemplo, lo primero que hay en una dirección de correo electrónico es el username, que es lo que está antes de la arroba. Es, por ejemplo, el username, podemos decirlo info, así como está ahí, info. Y luego la arroba se dice at, info at. El domain es todo eso. So you can read it, se puede leer primero info at example.com. Lo importante es acá saber que la arroba se dice at, el punto se pronuncia como dot, y pues tenemos algo otras comúnmente utilizados, el guión bajo, ese se dice underscore, el guión se puede decir hyphen o dash, se puede decir hyphen o dash. Y aquí, pues, that, no podemos mencionarlo como point, period, decimal o full stop. Eso es incorrecto. Cuando se está leyendo una dirección de correo electrónico, se pronuncia como that. El punto es that. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual están utilizados todos los caracteres que mencionábamos, que son comúnmente usados en una dirección de correo electrónico. Los vemos acá. pro.gamer_boy-89@example.com. Ahí están todos los caracteres que estábamos hablando. Y pues hay algunos top level domains que son como los que más se utilizan, ¿verdad? Es decir, .com, es .com, .org, cuando son organizaciones, a veces termina así, .org, y así se pronuncia, .org. A muchas instituciones en el rubro de la educación terminan en .edu, así se pronuncia, .edu, cuando terminan así, .gov, .net. Aquí tenemos también, para que no se nos olvide, Commercial Organization, Education, Government, Network. Y algunos terminan también con ¿cómo se llama? Como una abreviatura del país. Por ejemplo, si es Brasil, .br, aquí se pronuncia .br. Ahí están en paréntesis cómo se pronuncian. .es for Spain, .in for India, .mx for Mexico, .nz for New Zealand. Okay. En este caso se dice cada letra individualmente cuando terminan el domain es algún país, ese sí se pronuncian las letras individualmente. Y pues aquí tienen los otros ejemplos de los que mayormente se pronuncian tal cual,
a excepción del educacional, ¿verdad? Que es that EDU. No sé si tienen alguna pregunta con esto que acabamos de ver. No questions. No, no question. Thanks. Good. Thank you so much for confirming there's no questions. So, with this information, we're going to complete the conversation that we have here. Complete the conversation, use the questions in the box. So to know which questions do I have to use, I'll have to read the information here in the answers. So in letter A, we need to use the questions that we have here. For example, the first one, it's already done. It says, no, I'm not. So the question, it was, hi, are you Ashley Nevins? No, I am not. He said, oh, I'm sorry. And then the person B say, Carrie Moore. So what is probably the question that she was asked? See the questions from the box and tell them. What is your name? What is your name? Yes, excellent. So we continue here with what's your name? Oh, what's your name? Okay, and she said the name there. Okay, so we did the first one as an example. Can you continue with the rest of them? How do you spell your How do you spell your first first name? name? That is correct. How do you spell your first name? How do you spell your first name? Very good. Well done. That is the next questions. How do you spell your last name? How do you spell your last name? And yes. And how do you spell your last name? Next question. What's What's your phone number? your Excellent. What's your phone number? What's your phone number? And the last question should be. And What's what's your email address? email address? Yes, good. And what's your email? What's your email address? Okay, volunteers to role play the conversation. Yo, teacher. Okay, we have Berenice. So, Berenice, you are a volunteer to help Berenice with the conversation. Rosemary, okay, Rosemary, you are B. Okay. Hi, are you Ashley Nevis? No, I don't know. Oh, I'm sorry. What's your name?
Terry Moore. How do you spell your first name? K A R R I J. Can you spell it again? K A A E A E R R I L Why? 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 Hannah, how do you spell your last name? M O O R E. What's your phone number? It's 619555712 0. And what's your email address? It's kmore19. La roba así, no sé cómo se dice. At. At Coop. O-O-R-G. At org. Okay, pretty good. Pretty good. Thank you so much. I have Rosemary. Okay, you already participate. I had, I guess I saw a couple of hands there. Pero ya bajaron las manitas. So do we have two more volunteers? Sandy? Okay. A volunteer to practice with Sandy? Literal, ¿ver? Oh. So you are a volunteer to practice part B with Sandy? Yo, miss. Thank you, Elvis. ¿Cómo se pronuncia el apellido de Ashley? Perdón. Nevins. Nevins. Hmm? Nevins. Okay. Thank you. Okay. Hi. Are you Ashley Nevins? No, I am not. Oh, I'm sorry. Carrie Moore. How do you spell your first name? K-A-R-R-Y. And how do you spell your last name? M-O-O-R-A. E. E, perdón, E. What's your phone number? It's 718557120. And what's your email address? It's kmoore19@. No. At es at. 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 Ah, thanks. At C U P. C U P. C U P. Dot. Or I-G dot. Okay, thank you. Very well done, Sandy and Elvis. Thank you so much for your participation. And yes, basically, I think that most of you maybe will agree with that. Las vocales son las que más nos cuestan en inglés. Casi siempre la E le dicen A, pero acuérdense que A es A. A es la A. La E se pronuncia I, la I se pronuncia I, la O y la U siento que no son muy difíciles, O, U. Pero esos tres, la A, la E y la I, son las que más problemas dan. Así que tenemos que practicarlas mucho. No es difícil, solo es cuestión de práctica.
Okay, acabo de ver si sí, oía bastante ruido de tráfico, Elvis. Gracias por dejarnos saber que está en tráfico todavía. Gracias por participar. Y tengo como oyente a Marjorie, Vanessa. Vanessa dice oyente. Okay. Marjorie también. Y Arlene, creo. Okay. Thank you so much for letting us know. And esta conversacioncita que está acá la vamos a practicar en grupos. Lo voy a hacer un poquito reducidos para que todos tengan chance de hacer sus conversacioncitas y luego vamos a hacer un roleplay. La dinámica, vamos a explicar. Van a ser la misma básicamente que está aquí. En la primera parte se pueden inventar cualquier nombre, ¿verdad? Para decir no, I am not, y luego empiezan a dar tu nombre y a hacer spelling. Y donde dice el phone number, yo les recomiendo que digan un nombre, un número falso, un número falso, porque recuerden que estos videos son públicos, se suben a YouTube, entonces lo ideal es que inventen un número. Y también en la dirección de correo electrónico. También se pueden inventar o cambiar ciertos detalles para, pues si es información personal, no deja de ser sensible, ¿verdad? Entonces, para hacer la práctica, lo que necesitamos es recordar cómo se dice la arroba, el punto, practicar con los números, etcétera, y practicar también el spelling. Traten de hacerlo de las dos formas. Como decir, primero yo hago las preguntas, pero en el segundo rol yo doy mi información para que practiquemos ambas cosas, ¿verdad? Las preguntas, el spelling y todo esto, ya que es importante. Y es el chance que tenemos de práctica es aquí en la sección, ¿verdad? En su clase. Así que aprovechar, ¿verdad? Los que puedan y que espero que ya algunos que estaban de oyente ya puedan participar. Y unirse a los breakout rooms. No lo voy a dejar exacto de dos personas, por lo mismo de que a veces no tengo manera de excluir a los que no van a participar porque van de oyente, etcétera. Entonces, pueda que en el grupo estén cuatro y de los cuatro solo dos puedan participar, pero con esos dos ya hacemos un roleplay. Si los cuatro pueden participar, excelente. Entonces, hacen dos conversaciones. Ustedes verán cómo se turnan, se ayudan, la practican. Igual, ¿verdad? Si hay cuatro y tres pueden participar, hay que buscar la manera de hacer dos conversaciones con los tres que están. Y así, porque si sí, no los puedo dejar en pareja exactamente porque de repente se le puede, imaginen que los dejo dos y sí, los dos pueden participar, pero a uno se le fue el internet, se quedó sin señal, entonces ya me quedé yo sin quien practicar. Así que por eso lo voy a hacer de cuatro o cinco los grupos para evitar esos inconvenientes. Mejor que nos sobren y no que nos falten. Y no nos van a sobrar. Tienen que buscar la manera. Si es dos conversaciones o tengo que hacer tres conversaciones en el grupo, pues mejor, más práctica. Voy a dejarte compartir un ratito para hacer los breakout rooms. ¿Qué le pasa a esta cosa? Bueno.
Porque no puedo. Pizarra me compartió. Voy a compartir el grupo. ¿O ya la tienen? Sí, es del que me mandó la teacher, la de mí, pero es que no lo puedo, no sé por qué no me lo. Pero ay. Yo lo envié el grupo, no sé si se puede ver. Se las compartí por WhatsApp y también está en el chat de la meeting, la imagen de la conversación. Gracias. Eloy. Bueno, empecemos entonces. Si quiere, empiezo yo con el A. No sé quién quiere hacer el B. Ok. Dijeron de que los nombres y los números inventados, ¿verdad? Ok. Hi, how are you, René López? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Alfonso. How do you spell your first name? Yes, H-F-F-O-N-S-O. How do you spell your last name? G-I-C-A-T. What's your phone number? 6749921. What's your email address? It's UNORRE19@up.org. Okay. Very good. Now you can change. Pueden cambiar y luego practicar con otros compañeros o compañeras del grupo. Okay. Jacqueline, si quiere hagamos usted el A y yo el B. Y después lo hacen intercambiado con Alfonso. Okay. Jacqueline. ¿Lo tiene, Jacqueline?
do you spell your first name? How do you spell your first name? S O F I A. And how do you spell your last name? S A L G A D O. What's your phone number? It's ay, perdón. It's 618-55-7120. Okay. Leí la otra parte, no la leí, no la leí. Ay, ahí está. What's your email address? Pues puede subir un poquito la pantalla, por favor. It's KMOORE 19 at cop.org. Okay. R, es la R se pronuncia R. Vaya, hoy le tocan las otras compañeras. Pues sí, están practicando también con sus nombres y apellidos, eso sí lo pueden hacer, o solo con lo que está ahí en la conversación esta. No, lo hicimos con otros nombres. Yo me inventé un nombre, teacher. Ah, ok, ajá. ¿Y la dirección del correo? Ese sí lo tomé de ahí. Pueden igual hacer como parte la suya, pero cambiarle ciertos detalles para que así se vayan. Porque así, ahí está como, siento que está bien fácil esa que está ahí. Y pueden agregarle otros, como ponerle el guión bajo. ¿Cómo, recuerdan cómo se decía guión bajo? No. Underscore. Underscore, muy bien, Sayuri. Ajá, para que vayan y practiquen otros caracteres de las direcciones de correo y se le vayan quedando. Ok. Hoy le toca a las otras compañeras. Ya estaba buscando el cuaderno, ya tengo anotado todo, no sé qué me hicieron. Bueno. A ver. ¿Cuál va a ser usted, compañera? ¿La A o la B? Hola. Hola. Ya, ya. Participo. Hola. Hola. Gabriela. ¿Me escuchaste? No, tuve un problema. No escuché. Ah, okay. De nuevo. Hi, are you Gabriela Nevins? No, I am not. Oh, I'm sorry. What's your name? My name is Anna. How do you spell your first name? Okay. My first name is
A-N-A. And how do you spell your last name? My last name is M-U-R-Y-A. Okay, what's your phone number? My phone number is 7426845-6. And what's your email address? My Gmail address is Hannah Murga _7@gmail.com. Okay. Yay. Okay. Let's go, chicos. Muy bien. Get nervous. Ah, tranqui. Todo eso bien, estoy bien. Yo creo que estoy aquí en los cuatro. Sí. Muy bien, más o menos. Ahí vamos. Otra vez. Sigamos. Aprovechemos. Sí, cabal. Tengo aprovechemos el tiempo. Sí, sí. Ok. Okay. Bien. Empezamos, continuamos, Edenis. Chivo, ¿hoy sos tú Ela o soy sí. yo? Cualquiera. Sí, sí, okay. Ela. Chivo. Hi, are you Ashley Nevins? No, I am not. Oh, I'm sorry, what's your name? My name is... Cristiano Ronaldo. How do you spell your first name? C-R-A-S-T-I. Ay, ¿la I cómo la pronunciamos? De Ay. Cristiano. A ver, empecemos con Cristiano otra vez. Uy, me equivoqué. Sorry. ¿Otra vez, Cristiano? It's C R I I S T I E N O. Yes or no? One more time, más rápido. C R I S T I E N O. Excellent. A-N-O, la A. A-N-O. A-N-O. One more time. C-R-I-S-T-I-A-N-O. N-A-O. Very good. Muy bien. Excelente que están practicando con nombres así más difíciles, ¿verdad? Porque de repente uno sabe nada más deletrear su nombre. Y eso que no escuché el primero que dije. Ah, ¿no? ¿Cuál fue? M-I-S-S-I. Ok. Bien, sí, la idea es practicar las diferentes vocales, letras del alfabeto, los números y los diferentes caracteres de correo electrónico. So, muy bien con este grupo, estamos súper bien. Thanks. Okay. Thank you, teacher. And how do you spell your... echar para atrás?
Okay, so we are. Estamos solo Priscila, como que quizás se les fue el internet porque dice que la sacó del grupo, pero no. No la veo por acá. Acá estoy ya. Me está dando mucho problema el micrófono y después me saca del grupo y no puede conectarme. Ha de ser la señal o el internet que está fallando en varias zonas. Sí, me imaginé que la había sacado porque ya estábamos todos por aquí casi. Hola, hola. Hola, sí la escuchamos. Ok. Muy bien, estuvieron practicando, aprovecharon el tiempo y me parece muy bien que hayan practicado con diferentes nombres, diferentes direcciones de correo, utilizando todos los caracteres para que se nos vayan, nos vayamos familiarizando y se nos vayan quedando, ¿verdad? So, vamos a chequear asistencia, aprovechando que ya todos están por acá. Y luego vamos a continuar. A Guadalupe Merino. Presente. Thank you. Amelia Georgina García. Amelia creo que iba a estar como oyente, o no. Arlene creo que era. Arlene Natalie Peraza. Que sí, Arlene. Cristóbal Alfonso Ticas. Presente. Thank you. Elvis Marlon Vallecillo. Jacqueline Priscila. Jacqueline Priscila Serpas. Jessima Marjorie Mejía. Presente. Thank you. José Edenilson Fuente. Present. Thank you. Karen Rocío Rivera. Present. Thank you. Carla Verónica Martínez. Ok, Jacqueline la sacó otra vez y por eso no escuché qué dijo present. Bueno. Carla Verónica Martínez. Kenia Lisette Murga. Present. Ok. Larissa Natalia. Present. Ok. Luis Enrique Urbina. Present. Okay. María Santos Martínez. Marvin Ovidio Fuentes. Present. Okay. Rosemary Saraí Guardado. Present. Thank you. Sandy Melissa Hernández. Present. Okay. Silvia Marina Martínez. Present. Vanessa Janet Serpa. Berenice Dalia Cruz. Present. Wendy Carolina Sigüenza. Present. Thank you. And Sayuri Esmeralda Sánchez. Present. Thank you. Okay. Let me see what's in the chat. Es Elvis. Veo que estuvo teniendo problemas. Da igual que ya que. Teacher. ¿Ya? Sí, yo también ahorita después del grupo, no sé qué pasó, pero no pude ingresar. Entonces tuve problemas por la asistencia, pero ya estoy de nuevo. Ok, gracias por notificar, María. Oh, vamos a con.
Okay, ya cargo la pantalla, está un poquito lento. Y tenía, les agregué este cuadrito por lo que me decían que les cuesta como al momento de querer hacer una oración o una pregunta. Ahorita pues lo que estamos estudiando es el verbo to be. Entonces, aquí les puse la estructura. En este cuadrito está en resumen lo que hemos visto, ¿verdad? Sobre el verbo to be. Recordamos que se utiliza am, is o are ya conjugado en el presente simple, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Aquí dice for I, is am. Para el sujeto I, que es la primera persona, o sea, yo, vamos a usar am. Para he, she, it, usamos is. Para you, we, they, usamos are. Ahora, recuerden una cosa bien importante, porque ya esta semana vamos a empezar a ver la otra parte del presente simple, que era que les decía, no podemos combinarlo con otros verbos, ¿verdad? Esto es en el presente simple. Y a veces quizás ahí es donde sienten que se traban un poco al momento de querer hacer una oración o alguna pregunta porque piensan en otro verbo. Lo van a comprender mejor quizás en el transcurso de esta semana que vamos a empezar a ver la otra parte del presente simple, en donde ya utilizamos otros verbos que no son ser o estar. Es como si digamos que el presente simple se divide en dos partes. Entonces recordemos que estamos trabajando con el verbo be en presente simple, porque hay otras estructuras que sí, sí utilizan combinaciones de verbos, ¿verdad? Pero por ahorita estamos en el tiempo simple, ¿verdad? Entonces no se combina con otros verbos, por eso es, de ahí viene el nombre simple, ¿verdad? Entonces, si decimos, ¿qué es lo que quiero preguntar? Quiero preguntarle, ¿de dónde eres? ¿Eres de San Salvador? Entonces, la pregunta, como te la estoy dirigiendo a ti, vamos a empezar con él. Vi que le corresponde, are, que es ser o estar, eres tú. Are you from San Salvador? Okay. No puedo ponerle nada más. Ahí está todo. Mire, verbo, sujeto, complemento. Entonces no puedo ponerle otro verbo como que sea tomar, comer, correr. No le puedo meter otro verbo porque mi verbo es ser o estar. En este caso es ser. Entonces, por ahí escuchaba una pregunta que era, are you take the bus to work? Ese fue el último ejercicio que hicimos, ¿verdad? El viernes que tuvimos clases, que estuvimos formulando preguntas. Entonces, aquí está lo que les mencionaba. Aquí está un verbo, are you, eres o estás. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahorita? ¿Eres o estás? Entonces no tiene sentido que yo ponga otro verbo ahí porque la oración o la pregunta se me dispara. Dice, ¿eres tú tomar el bus al trabajo? ¿Sos tú tomar el bus al trabajo? Entonces por eso les decía que no podemos unirlos con otro verbo en el tiempo simple. Porque hay otro que se llama presente continuo. Y ese sí ocupa el verbo to be. Y ahí sí, entonces ya dice, estás tomando el bus para trabajar, pero entonces ya no es presente simple, ese se llama presente continuo. Y el verbo, el segundo verbo, va con ing. Entonces, por eso les decía que en el tiempo simple solo hay un verbo. En este caso, todo lo vamos a hacer orientado a ser o estar, porque ese es el verbo que estamos trabajando.
no le vamos a mezclar otro verbo, porque entonces ya, ya no está correcto gramaticalmente, ya pierde el sentido o no es realmente lo que queremos preguntar. Entonces ahorita todo va a ser ser o estar. No vamos a meter ninguna otra acción, por decirlo así, otro verbo. Habiendo comprendido esta parte, veamos si las estructuras están aquí. Para hacer una oración afirmativa, decíamos primero va a ir, donde está la carita es el sujeto, es la persona, sujeto, y luego am, is o are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y luego el complemento. I am Mexican, I am from Mexico. He is Korean, he's from Korea. They are New Zealander, they are from New Zealand. Y así. Para negativas, decíamos que solo vamos a agregar not. Después de am, is, are, solo agregamos el not. Por ejemplo, I am not Canadian. I am not from Canada. She is not Japanese. She's not from Japan. Or she isn't Japanese. We are not Australians. We're not from Australia. And we aren't Australian. Ahora, si es pregunta, tenemos que poner primero el verbo be, luego el sujeto y luego el complemento. Tenemos por aquí para que veamos cómo se está siguiendo la estructura. Am I American? Primero el verbo be. En este caso es am, porque estoy preguntando sobre la persona que es I. Am I American? So tenemos verbo be, sujeto y el complemento. Y pues al final sabemos que ahí agregamos el signo de pregunta. Para continuar con la práctica tenemos estos ejercicios. Vamos a irlos haciendo. En este tenemos oraciones. Entonces sabemos que primero para la oración, ¿qué vamos a poner? El sujeto. Y tengo aquí estas palabras de is dog blind. ¿Qué va primero? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esta oración con estas palabras que tengo ahí? Ya. The dog. Ajá, el perro. Dog is blind. Ajá, luego el verbo, que en este caso es ser. Ciego. Ay, blind. The dog is blind. Y ahí ya tengo la oración. Mire, ¿cómo seguí? Sujeto, the dog, verbo is, y luego el complemento, blind. Y ahí está mi oracioncita ya. Toda esta parte es puras oraciones. Luego aquí es de completar según el sujeto, ¿verdad? Poner am, is o are. Y en la última parte, seguimos llenando con am, is, are, y luego esta, en la que vamos a poner en práctica toda. It says, turn these sentences into negative and questions. Vamos a hacer estas oraciones. Tengo aquí oraciones afirmativas, las cuales voy a trasladar a negativa y luego a pregunta. Tengo la primera oración que dice, this pencil is new. Me está diciendo que este lápiz es nuevo. Para hacer la oración negativa, ¿qué necesito? ¿Recuerdan cómo se forma? ¿Qué es lo que agrego? Después de is, not. Ajá, después de am, is, are, voy a poner not. Para contractado. Hacerlo. Lo pueden hacer contractado o lo pueden hacer completo. This pencil, podemos poner isn't, poner is not, si siento que todavía no estoy muy segura de las contracciones, puedo poner is not new, el significado va a ser el mismo, pero pues sería bueno acostumbrarnos a contracciones. This pencil isn't new,
Ahora, esta misma oración, ¿cómo la traslado a pregunta? ¿Qué es lo que escribo primero? Is. Is, exacto. Dispensing you. Ajá, el sujeto que es este lápiz. Y luego el complemento. Is this pencil new? Ok, ya hice la primera como ejemplo para que les quede ahí. Veo una manita levantada. Luis, dígame. Sí, buenas noches. Es sobre la estructura, ahí exactamente. Yo estaba viendo en otra parte. Quisiera que me explicara la estructura del how do you do. ¿Del qué? Del how do you do. How do you do? Ajá. Eso se lo voy a explicar entre el semana porque ese es el presente simple con otros verbos que no son el verbo to be. Y entonces ahí ya metemos a un auxiliar que no tiene nada que ver con el verbo to be. Entonces lo voy a confundir mucho. Pero con gusto se lo voy a, porque eso lo vamos a practicar, créame, 2 meses mínimo, el do. Ok, sí, porque yo tengo entendido que el do es también es hacer, ¿verdad? Es hacer, entonces él cumple dos funciones, cumple la función de verbo y cumple la función de auxiliar. En esa pregunta que usted hizo, tiene las dos funciones, verbo y auxiliar, entonces no los quiero confundir ahorita. Pero sí, es bien confusito. No es difícil, pero hay que practicarlo bastante y hay que repetir un montón porque son bastantes reglas para eso. Así que lo vamos a practicar. Mínimo quizás nos vamos a llevar 2 semanas en eso y luego creo que todo el módulo termina con eso en diferentes escenarios y luego el módulo 2 empieza por ahí también. A eso se le da bastante batalla. Pero sí, créanme que vamos a ejercitarlo mucho y les voy a explicar las veces que sea necesario. Pero por ahorita nos quedamos con el verbo be para cerrar este tema y creo que a partir de mañana vamos a ver eso. ¿Hay alguna otra preguntita? Me quedo pendiente con lo de Luis. Mañana vamos a empezar a ver ese tema. No sé si hay algo más. ¿No? Ok, entonces vamos a compartir los grupos. El material está ahí y vamos a ir haciendo como ustedes gustan. Pueden irse turnando si en el grupo son tres y decir, ok, Karen, ya hizo la 1, Luis va a hacer la 2, Sandy haga la 3 y así van. Para que vayan ayudándose en el grupo y practicando pura estructura, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir un momentito. Y ahora sí voy a poder hacer los rooms un poquito más amplios. No tan chiquitos. Vamos a ver. Para que ahí se vayan. El C van a hacer. ¿Cómo el C? Este, el cuadrito. Todos. Los dos. Mira, el primero está fácil. Hello. 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 Sería esta, ¿verdad? La primera que tendríamos que hacer. Sí. 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 Okay. ¿Hacemos una cada uno? Sí, está bien, Sandy. María, Sandy. La primera creo que ya la había hecho ella, ¿verdad? Sí, la primera sí. Uh-huh. Ok. Blink.
Line, ¿cómo se pronuncia? ¿Se recuerda? The dog is Blaine. Blaine, creo. Blaine, no sé. Blaine. Ok, Blaine. La segunda. Ajá. Blaine. La segunda, the jackets are clean. ¿Cómo se oye? The jackets are clean. Ok. La tercera, creo que es we are sad. We are sad. Las chaquetas están limpias. The jackets are clean. We are sad. We are sad. Mira, agarra del que trajiste vos. La otra sería they are special. Sí. Vale, sí. La segunda sería the jacket, ¿verdad? The jacket. The jacket are clean. Clean. Perdón, espérame. De, así vea. The jacket. Ay, no, espérame. Are clean. Are clean. Ahí, así, ¿verdad? Va, sí, vea. Ok. ¿Quién va a la tercera? We are sad. We are sad. Ok. We are. ¿Está bien así? Sí. Bye. They are special. They are. Así, vea. Sí. Ok. Sí. Yes. Okay. Perdón, ¿quién está hablando que no le escucho así? Mr. Muy John is strong. Perdón. Okay. Aquí, Miss sería así, vea. Mr. Jones is strong. Is strong, así, vea. Sí. The girl is intelligent. Mr. Jones is strong. The girl is intelligent. She is very fat. She is very fat. Doble, doble L esta. Vaya. Creo que ahí estamos. You are very busted. She is very aquí fat. Me dijeron, she's very fat. She's very, very fat. Fat. Sí, verdad. Sí. Okay. Y aquí vamos con you are very bossy. Very bossy. Very ¿qué es bossy? Es como ocupado. Está ah, muy okay. Ocupado. Okay. Ella está bye. Muy ocupada. Yes, you okay. Are very busy. Tú estás no. Bye. Está muy ocupado. Tú hoy estás. Sería. ¿Cuál sería? ¿Esa, vea, la de abajo o solo esa, dijo? La. Hay que continuar. ¿Con esas? ¿Con complete sí, sentences? Complete the sentences without. ¿Podemos continuar, teacher? Ajá. Ok. ¿Yo por qué no habla? I am American, but my parents is sería verdad. Brazilian. Yo soy americano. Que es plural, está en plural. My parents. Mis padres son brasileños. Sí. Entonces sería our teacher. Our. Okay. Aquí sí sería are, ¿verdad? Yeah, we are. Yo tengo 10 años de edad y oh. Ellos. Oh. They are. Okay. Ajá. Y no te lleva are. Yeah. Are. Okay. De ahí vamos con Mary and M. I am, ¿verdad? Ajá. Sí. Mary y yo estamos felices. Ahí es R, en la 3 es R.
Porque está Aquí. hablando de, sí, porque está hablando de Mari y yo. Es Somos. Exacto. No, pero no. Aquí Mary, no es am. Pero no. Es que I y R no lo podemos mezclar así, I R. No, ajá. Solo entonces, sería R. Porque de ella es para R, they are. Pero que estamos hablando de Mari y yo. Ajá, entonces por eso va am. No, entiendo yo que es am. Mari y yo no, somos teacher. felices. No, es si sí, es I am, si estoy yo sola, singular, I am. Pero si digo Mari y yo, ya no estoy sola, ya estoy hablando de ellos. Nosotras, de Mary y yo, de nosotras, entonces por eso dejamos R. Pero ¿y cómo sería la pronunciación? What is the pronunciation, teacher? Mary and I are happy. Mary and I are happy, but that boy, she said, no, no, perdón. Is. Sería ahí. Is sad. ¿O no? Yes. Sí, ¿verdad? Yes, correct. Okay. Okay. Aquí, that girl. Is old. Porque solo es una chica. Esa chica, that girl. Is correct. Is old. And is old in the men. Old man. Is. Sería otra vez is. Sí. Okay. My father is a pilot. Pilot. A pilot, perdón. Pilot, perdón. Is. And my mother is a nurse. Yes. You are? You Bertie. Are. Tall, petite, and we are. We are. Her chair is cute. Yes. It's. Yes. Aquí se ve. Is. Her. Here is short. Aquí sería her falda, su falda. Su is falda is yeah. Es corta. And que es overcoat. Overcoat. Es un abrigo long. Que va sobre okay. Todo. Es abrigo is long, es long. Largo. Yeah. Vaya, aquí sí sería am, I am, cool, I am cold, but you warm. You oh. Are. You are warm. ¿Qué significa warm? Calientito, tibiecito, cálido. Okay. Y aquí sí sería she is, no, perdón, he is ugly, she but is she's bad. Very pretty. Correcto. Es muy bonita. Okay. Aquí sería siempre lo mismo. Mary. Usando am, are, is. Entonces acá sería bright. ¿Qué significa bright? El sol es. El sol es cálido, quizás. No. O radiante, pero es que no sé. Brincar. O ardiente. Brillante, muy brillante. Bien. Brillante, muy bien. Bright. The hat what is dirty. Dirty. El sombrero creo que es sucio, ¿no? O hat, ¿qué significa hat? Sí, sombrero. Hat, sombrero. ¿Y dirty? Dirty, sucio. Sucio.
Dirty, sucio. Dirty, sucio. El sombrero está sucio. Mary and I are friends. Okay. You and Peter is are ugly. We are pretty. ¿Qué significa pretty? Bonito. 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 Okay. Ay, está bien difícil. Ay, sí, aquí vamos. Todos estamos participando, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Le estoy ayudando un poquito, ¿o no? Claro, todo sí. Bueno, ¿cómo sería aquí? Dispensil is new. Es this. La forma positiva. No es nuevo. Is not new. Así se abrevia, ¿verdad? Sí. It's new. Y ahora la pregunta sería Is this pencil new? Okay. I am intelligent grill. I am not intelligent. I am an intelligent girl. I am not an intelligent girl. Sería la pregunta. Am I an intelligent girl? Am I an intelligent girl? I am an intelligent girl. Yes. We are not very nice and kind. We are not very nice and kind. ¿Qué significa kind? Familiares, familiares, amable. Kind, sí. Es amable. Nosotros no somos. Okay. Are we very nice and kind? Are we very nice and kind? Okay. Okay. They are not very special. O sí, en el. Preguntas, an intelligent girl. Correct. El Anne me comentaste, ¿verdad? Sí. Así como está ahorita. Yes. Ah.
Yeah, we are in. Yeah, we are in. Very nice. Very nice. Yes. Are we? Yeah, are we very nice? Very nice. Is correct or no? Yes, we are. They are in. They are in. Very special. This day. Where are they? Are they? You and I aren't fun. Is correct or no? Yes, it is correct. Okay, thanks. In the questions. Sería, you know. Are you and I fun? Sure. Fun. Are you and Are you sure? Good. Okay. That scare isn't very pretty.
It's correct, yes. For now. It's correct. No sería is that is that those cut are warm. Those are not good, aren't warm. Are those cows warm? Are you? Nice, lento pero seguro. Excellent, congratulations. ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron la Hi, teacher. Divertimos. ¿Ya mejor? Yo estuve en todos los grupos un ratito. En cada grupo, luego otros los regresé a ver por segunda vez. Y vi que hicieron un excelente trabajo. Pero no los revisé toditos, toditos los items, solo corregí algunos que estén en el momento que estaba en el room. No sé si alguien quiere compartir pantalla para que los revisemos todos y así los demás puedan ver si tienen las mismas respuestas o no. O si tienen alguna duda o pregunta. Si gusta, yo puedo compartir, teacher.
Okay, Berenice, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, de alguna pregunta, de alguno de los ejercicios? Nosotros teníamos, estábamos como en duda, teacher, sobre la, ay, ¿cuál era? Era la número 10 del A, el ejercicio A, porque, o sea, acá en el otro de arriba nos mencionó que es casi que la misma oración, y o sea, acá nos dijo que era R, y nosotros acá le pusimos R también, pero una compañera también estaba como en duda si era AM. No, no. Es, son, cuando soy yo sola, yo digo yo soy, ok, yo soy, pero si digo Mari y yo, ya no hablo solo de mí, ¿de quién estoy hablando? Ya no es el sujeto solo yo. Nosotros. Es un nosotros, estoy hablando de nosotras. Al estar hablando de nosotras, ya no puedo usar am porque no es singular, sino que ya es un nosotros, ya es un plural, por lo tanto uso are. Así es también en ambas partes, está bien haber utilizado are, porque está hablando siempre de Mari y yo, que somos un nosotros. Si solo dijera I, sí, si solo va I, pero si ya soy yo más otra persona, ya pues se convierte en un nosotros. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy buena pregunta. Eso tiende siempre a nos vamos por lo que vemos ahí inmediato, y lo que veo inmediato es el I, pero también está Mari, así que ya no estoy sola. Ah, ok, perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ah, la otra que teníamos también era esta. Bueno, un compañero nos dijo que era We Aren't Funny. Esta es la número 5 de la B. ¿Está bien? Sí, está bien que lo pongan como we, que viene a ser lo mismo que tú y yo. Ajá, y por eso nos mencionó que era we. Ajá. También si lo hubieran puesto you and I aren't funny, es correcto también. Ah, ok. De las dos maneras está bien. Las dos maneras. Ah, ok, perfecto. Igual que la pregunta, ¿are we funny? ¿Are we funny? Ajá. Así. Yes. Ah, ok. Ok. Bueno, creo que solo. Bueno, nosotros ahí nos quedamos en la, hasta ahí, en esa parte. Ok. Y eso no aplica también arriba. He was. En el ejercicio anterior, donde dice Mary and I, utilizar el our. Sí, así lo utilizaron. Así lo utilizaron. Mary and I are. No, el our. No, porque ese es un posesivo. Ah, ok. Our es un posesivo y ahorita no estamos en possessive, sino que con los pronombres personales y el verbo to be. Ok, ok. Any other question? Lo que veo está bien, hicieron un excelente trabajo y veo que en el grupo pues llegaron a la conclusión de la respuesta correcta. Así que excelente. No sé si alguien más desea compartir, porque sí están correctas. Todo lo que estoy viendo ahí está correcto. María. Ok. Puede empezar a compartir, María, si gusta. Tendría que dejar de compartirla, compañera. ¿Cómo lo hago? Empezar a compartir usted, deja de compartir, Berenice. No, no es necesario que Berenice deje de Dice compartir. Que ah, ok. Can start screen. ¿Sí? Tú no puedes compartir, dice. You cannot start screen. Yo me tengo que salir de algo, teacher. Para que ella comparta. Por, ajá, otro participante está compartiendo. No, ahorita ya no. Ya no estoy compartiendo. Ahora sí. Y nosotros,
¿Sí? Hicimos de esta manera. Creeríamos que lo tenemos bien, pero no sé si nos ve algún error, nos dice. Creo que la mayoría tenían la misma duda cuando era Mary and I, ¿verdad? Sí. Pues, sí. Sí, y luego. Aquí, bueno, creo que no teníamos duda, donde sí teníamos aquí, en el uso de. No habíamos llegado a esa Ayer. parte, no sé si los demás grupos también lo trabajaron. Ahí nos adelantamos entonces. Nos adelantamos, dicho. Sí, veo que Karen dice que no. Sí, ahorita íbamos solo con el verbo be. Las bueno. Que veo del está bien. Cuando va el I, eso es solo el único que siempre va a ir mayúscula es I, a donde quiera que esté. Si va al inicio de la oración, al medio, al final, donde sea, hay, recuerden que siempre va mayúscula. Ya que vimos ese detalle ahí, pero ella ya lo sabía. Ya lo corrigió antes que Sí. yo terminara de decir. Es solo como, ajá, nunca se los había mencionado, pero sí. Es el sujeto, el hay, la primera persona, siempre va a ir mayúscula. A donde vaya, puede ir en el medio de la oración y tiene que ir mayúscula. Y si van al inicio, pues todo se inicia con mayúscula, ¿verdad? Bueno, entonces, Muy bien. para No mí. sé si tienen alguna en la que dudaron o era la misma de la que ya hablamos, de María y yo. Sí, de esa misma, solo en esto, pero aquí creo que nos adelantamos porque aquí estábamos, my, yours, entonces estábamos queriendo poner el mío, o sea, you write in my book in class. Y No otros tendría decían, sentido decir tú escribes en mi libro. ajá, No, no, sí, no. Así está in bien your como lo book. hicieron. Ok, solamente. Ok. Entonces la tenemos bastante bien, teacher. Sí, está bien. Lo que vi que han trabajado, todas están correctas. Creo que la única que dudaron, pues ya aclaramos la duda, ¿verdad? Que era María y yo, pues ya no es un solo yo, no es un singular. Cuando está yo singular, sí, ¿verdad? Pero si hay otro sujeto, ya pues deja de ser singular. Y luego, excelente trabajo. Yo creo que ya se sienten un poquito más seguros con lo de las estructuras, ¿verdad? ¿O todavía sienten que necesitan más práctica? So-so. So-so. Pero ya quizás están mejor que al principio, me imagino. Sí, yes. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, y esto sí ya son los possessives. Y esto lo podemos hacer rapidito en el grupo porque me interesa que practiquen acá. No hay que confundir cuando estemos hablando de algo que nos pertenece. Cuando sea un pronombre personal, pues es el sujeto, ¿verdad? Ahora, esto es para cuando señalamos o mostramos que algo nos pertenece. Recordando, ¿verdad? Que si algo me pertenece a mí, yo uso my. Si es algo que te pertenece a ti o ustedes, usamos your. Si es algo que le pertenece a un él, a un él, es his, de él. Her es algo que le pertenece a ella, es para expresar de ella, her. It's cuando algo le pertenece a otra cosa, ¿verdad? Pero fijémonos que no lleva el apóstrofe, porque si llevara apóstrofe fuera el verbo to be, eso es, eso está. Y no, aquí estamos con possessive, so, por eso no lleva el apóstrofe. Our, cuando algo nos pertenece a nosotros. Y their, cuando algo les pertenece a ellos. Ok, y este está bastante sencillo porque pues aquí podemos, tenemos el sujeto, ¿verdad? Claramente, the boy. Este sujeto, the boy, dice que le gusta su escuela. ¿Cuál voy a usar? ¿Cuál possessive? His. His, muy bien. Ajá, le gusta su escuela. Ah, Y su escuela.
Ajá, al chico le gusta su escuela. Este, recuerden, el his es el su de él, ¿verdad? Cuando algo le pertenece a una tercera persona y es masculino, his. El caso de Mary. Para Mary voy a utilizar, ahí lo escuché, para decir de ella, ¿verdad? Mary sees her mother every day. Estoy diciendo que Mary mira a su madre todos los días. Aquí siempre es su, pero refiriéndose a algo que le pertenece a él. Aquí es su de algo que le pertenece a ella, ¿verdad? Se van haciendo como el juego. Con el sujeto. Pero pues al separarlos son cosas diferentes. Uno es un sujeto y el otro pues es un posesivo, un adjetivo Sí. posesivo. My teachers. Yours. Teacher, yo tengo una pregunta. Sobre esa palabra que dice Mari B, o sea, eso, yo recuerdo que hay una palabra que es como para ver, pero sin la, se escribe así, pero sin la S de último. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre esas dos? Es lo mismo, solo que la diferencia es que está hablando de una tercera persona singular en oración afirmativa, por eso se le agrega S. Solo se hace en oración afirmativa tercera persona singular. Los demás sujetos no se les agrega S. Okay, gracias. Es lo que vamos a estar viendo toda esta semana, porque siempre es el verbo ver. Y es bueno que haya observado que el verbo ver ahí lleva una S y yo se los traduzco como ver, ¿verdad? Entonces dice, pero ¿por qué lleva S? Y ella dice ver, siempre es ver, pero es lo que le puedo estar explicando en esta semana. Este verbo ver, sí, si yo digo I see, you see, we see, they see, pero si yo digo he, ahí se le agrega ese al final. He sees, she sees, it sees. Pero lo voy a estar explicando dentro de la semana porque sí es un montón de reglas. Y también para agregar esa S al final no siempre es S. A veces es S, a veces es ES. Y lo vamos a practicar bastante. Son varias reglas y no nos vamos a enchivolar. Pero es el mismo verbo, o sea, Yuri, es el mismo verbo, sí. Pero lleva ese ahí porque está hablando de Mari, que es una tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, por eso se le agrega ese al final. Y eso, lo fácil y lo que hay que mantener en cuenta es que solamente pasa cuando se hacen oraciones afirmativas. Entonces, al irlo practicando, entonces se nos va quedando que no siempre vamos a ir agregando esa S. Y vamos a ver también las reglas de spelling. Todo vamos a ir pasito a pasito durante la semana, practicando regla por regla y después pues, vamos a hacer un repaso final, ¿verdad? Así que no se preocupen y qué bueno que estén haciendo esas observaciones. Continuamos con lo de my teachers. ¿Cuál sería el possessive para my teachers? They, ajá, porque estoy hablando de ellos, de mis profesores, eso sería un ellos que sería el su de ellos. They are my. Una consulta y ahí también está over. Over. Hay dos. Sería over y they. Sí, porque primero el sujeto es mis profesores, entonces son ellos. Ajá, entonces dice que los maestros siempre traen a sus niños a nuestro lugar los días sábados. Ahora, the When cat. children es que aplican over, ¿verdad? Ajá, pero ahí, okay, dice que los maestros siempre traen a los niños a nuestro lugar los sábados, a nuestra locación, a nuestro lugar. Any other question? The cat?
It's, ajá, sin apóstrofe, recordamos sin apóstrofe. The cat eats its food quickly. Ben? My. Yes, porque estoy hablando de algo que me pertenece a mí, mi llave. I often forget my key. You write in, la que decíamos, ¿verdad? Tú escribes en tu cuaderno, tú escribes en tu libro. You write in your book in class. We bring. Our. Excelente. The man. Always bring. His wives to the party. Mr. Adam. He is. Excellent. Mr. Adam teaches his class in the morning. Next. Care. Excellent. She likes to give presents to her grandchildren. Ya viene la época de los regalos. Very good. Bien propia la oración. Okay, they never do. Their homework. Very good. Alice sometimes wear. It's hair. Hair, porque ajá, habla de Alice. Ajá, Alice. We love their school. Our school. Our Yes, they porque es Alice. No son ellos, ¿verdad? Their, se me perdió la R, ahí está. Their sisters. Your uniform at the school. Rarely walk. My. Cool. Our lunch at 12 a.m. Esto mi cansadito, mi mamacita. It's que está bien dormido, mamacita. Está bien dormido. ¿Qué tiene sueño? ¿Y por qué? He always forget her. Selling her books. He often speak to his friends. Okay. They close their books. Their books. Excelente. Veo que lo hicieron bastante rapidito, como que ya se les están quedando. Muy bien. Tenemos cuatro enlaces, pero por cuestión de tiempo voy a empezar con el último. Voy a dejar de compartir un ratito. La idea es que lo hagan en los breakout rooms, pero quiero explicarles el último, porque ahí es donde quiero que practiquen decir, ¿necesito pronombre o un possessive? Porque ahí es como, escuché un poco, no es como que mucho que haya confusión, pero sí ese se los quiero explicar porque es el único que está así como bien diferente. Lo demás es sencillo porque casi solo es de ir haciendo lo que acabamos de hacer todos juntos, ¿verdad? E identificando cuál sería el possessive adjective apropiado. Se lo voy a compartir. Aquí están todos los enlaces. Lo voy a compartir también por WhatsApp. Porque a veces es un poquito, veo que tenemos dificultades a veces con. Con estar Ok, listo. Ya se los mandé al WhatsApp y también al meeting chat.
Voy a compartir porque en este específicamente, en el último enlace, es donde hay de las dos. Ahorita creo que ya cargó la pantalla, ya lo pueden ver, ¿verdad? Ok, sí, aquí sí, necesito. Ya, sí, teacher. Ok, excelente, gracias. Necesito un possessive o un pronombre personal. Necesito el we o el our. Possessive. Is that our school? La caja, ¿qué pasa? ¿Buena? ¿Qué pasa esa caja? Con todas las herramientas. Tu nombre, ¿verdad? Is that our school? La siguiente, where are? ¿Qué necesito? I friends or my friends? My. 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 Excelente. ¿Y aquí qué necesito? His. His. Okay. Si digo his, es un possessive, entonces diría tú amas animales. He loves animals. Ya, ya vamos a ver por qué. Okay. Eso quería que vieran. Luego recuérdense check answers y ahí van a ver si todas hicieron bien con los demás enlaces. Lo vamos a hacer en grupo hasta donde lleguemos. Quiero que estén con el último para que lo hagan todos en grupo y discutan la respuesta, ¿verdad? Como lo han estado haciendo. Y luego, pues, pueden ir escalando con los demás, que son los más sencillos, pero el último sí. Quisiera que lo trabajen en el grupo por si hay alguna duda, ¿verdad? Vamos a hacerlos un ratito. Ahí estamos. Hello. Hello. Please. Ahorita vamos a ver la compartida. El último dijo que era verdad. Sí, el último. Chivo. Ya les comparto. Me avisan si logran ver. Sí. 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 Okay. Empezamos. Y está... Oh, la verdad. Yes. Yeah. Mine. My. He. He. Does. It. 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 A. Is Sarah. Is. His wife. He. Yes. Tienes nuestros tickets, sería verdad. Or. Or. Who is your sister? Yes. We are. There. There. Or. Right.
their. Their favorite is he. It or it.
Ok, creo que ya todos salieron de los breakout rooms. ¿Cómo estuvieron los ejercicios? Good. Muy bien. Poco divertido. Y bueno, entonces ahí les quedan los enlaces por si no acabaron. El más complicado, pues creo que sí todos los terminaron. Y pues con los demás solo es de seguir practicando, ¿verdad? Para cómo mecanizar o terminar como de memorizar. Yo sé que ya lo llevan muy bien. Cuando usar his, her, que son los que más a veces están como confundir un poquito. Pero pues ahí les queda y ya mañana empezaríamos la sección 2. Ya todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Traten de completar la sección 1 y si pueden avanzar en la 2, mucho que mejor. Y si no, pues no se presionen. Ahorita pues la que sí ya debe de estar terminada es la sección 1, todos los ejercicios. Recuerden si algún ejercicio lo tienen mal o lo pueden corregir y si no les sale bien, pueden mandar una captura al chat para poderles ayudar, ya sean sus compañeros o mi persona. Eso sería nada más por ahora y mañana en el transcurso de las mañanas le voy a mandar la guía de la sección 2. Ahí he puesto mucha explicación adicional de lo que ahora pues estuvimos hablando, ¿verdad? Del do, ponerle ese a los verbos y todo eso. Así que mañana arrancamos ya con la otra parte del presente simple. Les deseo una feliz noche y con lo de la asistencia veo que están los mismos 20. Jacqueline sí le tomé asistencia, vi que se estuvo teniendo problemas con el internet y también a Elvis, ¿verdad? Que estuvo en tráfico casi toda la sesión, no se preocupe. Edenilson, dígame. Una pregunta con respecto a lo del a lo de la plataforma. Uh-huh. Si está completa la primera, ¿verdad? Lo que tenemos que tener hasta hoy es la primera barrita, ¿verdad? Tiene que estar hasta el 100%. Sí, en verdad. Si está completa es porque ya está finalizada todo, ¿verdad? Sí, si la primera barrita les sale completa es porque ya lo finalizó. Ah, ok. Solo eso era. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues han completado. Lo que tienen que sí fijarse bien es de que no les salga menos de 80, ¿verdad? Porque con menos de 80 no aprueba, ¿verdad? Así que traten de que salga más del 80 completa y pues cualquier duda o pregunta háganos saber y con gusto les atendemos. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Sleep well. See you tomorrow. See you.